De nuestra universidad SESMA, y también le agradecemos la participación en la Eucaristía de la Vicerrectoría Académica. Hoy nos presenta este signo del pan y las uvas, recordando así el Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo. Oremos por todas las personas que nos piden oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Para celebrar dignamente la Sagrada Eucaristía, vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo bondadoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Moisés habló al pueblo diciendo: recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no. Él te ha afligido, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo del pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud,
que hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes, abrasadoras y alacranes, tu sequedad sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó con el desierto, con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Aleluya. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica, Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica, Señor, Jerusalén. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron, Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmulado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos, haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú, que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí.
¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto significa de inmediato, pues, el sacramento de la Eucaristía como tal, sacramento del pan y del vino, pero también el cuerpo de Cristo es en la Iglesia, es decir, la congregación de los fieles, la comunión de los hermanos. Es el sacramento del cuerpo de Cristo, la Eucaristía. Se relaciona directamente con la comunidad de creyentes, de fieles. En la Eucaristía Jesús se entrega completamente, nos da su cuerpo de alimento y su sangre, que es su bebida. Y así lo hemos escuchado en el discurso eucarístico, se llama el Evangelio de Juan. Allí nos explica la multiplicación de los panes y dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente para siempre. Y el pan que yo doy, dice, es mi vida y la doy al mundo. El mundo necesita, pues, de alimentarse de Jesús, alimentarse de Dios. La Eucaristía es un signo especialísimo, es de unidad de toda la Iglesia, es donde se comparte el pan, debe alcanzar para todos. Y a la Eucaristía acude el pueblo de Dios, sediento de pan, sediento de la sangre de Cristo. Y puede continuar su vida en marcha como Iglesia peregrina, siempre y cuando se esté alimentando de Jesús, pan y Eucaristía. Todos compartimos la mesa del Señor. En la Eucaristía todos quedan incluidos. El que preside la Eucaristía, que es el sacerdote, como la última persona que puede llegar a ella, o el más sencillo puede estar tranquilamente en la Eucaristía, porque la Eucaristía es de todos. Y el pan es uno, entonces si falta el más sencillo en la Eucaristía pues sería incompleta, falta un miembro de la comunidad. Por eso en la Eucaristía todos quedamos al mismo nivel, solamente como hermanos. Y no importa el hermano cómo esté, el hermano cómo venga a la Eucaristía, así es aceptado, porque Dios nos quiere así como nosotros somos. Dios no está haciendo para con nadie como Él quiere que sea. Dios lo acepta al ser humano con sus luces y sus sombras. Por eso es un Dios rico en misericordia, por el cual en la Eucaristía a veces aparecen personas bien particulares y participan de ello. A veces aparecen las personas más importantes, pero allí todos quedan al mismo nivel. Entonces la Eucaristía es la relación directa con la comunidad de creyentes. El cuerpo místico de Jesús en la Iglesia y la Iglesia somos nosotros.
Es decir, es un misterio profundo. En la Eucaristía se celebra la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y allí el Señor pide que haya amor fraterno. En eso sí estamos en deuda todos. Por eso en la Eucaristía todos quedamos iguales. Que se vaya completando la unidad. Que se vaya celebrando la fe como hermanos. Y también tenemos muchos retos a nivel de la Eucaristía. Hay que pasar del cumplimiento de participar solamente en la Eucaristía y celebrar el rito con todo lo importante que es, ya a la vivencia de la Eucaristía como tal. Ahí la vida sí se vuelve muchísimo más exigente, porque la Eucaristía ya sería, entre comillas, lo obliga a uno a expresar todas las necesidades que tenga en la comunidad, a manifestar la fe, la acción de gracias, a partir el pan juntos, a glorificar al Señor, a vivir en amor fraternal. Eso es exigentísimo, ¿ya? A estar unidos con los demás, hasta con los que nos caen gordos. Así es en la Eucaristía, y eso hay que vivirlo tranquilamente, ¿ya? También invita a hacer gestos de compartir, gestos de generosidad. También la Eucaristía le exige a la persona compartir hasta bienes materiales. Muchas personas participan de la Eucaristía y parece que solo van y tienen que entrar en ella y hacer todos los signos eucarísticos. Un ejemplo sencillo que yo he notado, no es que yo esté pidiendo plata, claro, es que a la hora de recibir la ofrenda o la limosna, como se quiera llamar, muchos no la entregan. Y parece que se ha perdido entonces el sentido de generosidad, de compartir en la Eucaristía. Hay que hacer la ofrenda económica sin ningún problema. Es igual, hay que cantar el Aleluya en la Eucaristía a todos. Hay que decir el Gloria a todos. Hay que decir el Credo a todos. Hay que arrodillarse todos, hay que estar de pie todos. Es todos los momentos de la Eucaristía, porque también oramos por todos. Al estar yo de rodillas en la Eucaristía, estoy orando por todos. Entonces hay que renovar eso, de pasar del cumplimiento de la Sagrada Eucaristía, de celebrar el rito, a la vivencia. Eso exige muchísimo, eso obliga a ir más allá, ¿no? De sentir al hermano. A veces entramos igual a la Eucaristía y nos vamos igual. La Eucaristía no toca para nada la vida, ¿no? Y se nos olvida rápido la palabra de Dios. Si uno preguntara, no me acuerdo. ¿Y qué dijo el señor cura? Uy, él habla bien bonito y más el capellán. ¿Y qué dijo? No me acuerdo. Entonces es una... ir entrando en esta... Yo entiendo también conscientemente que la Eucaristía no es fácil entenderla, no es fácil asimilarla, no es fácil comprenderla. Toca también, creo, que profundizar en ella, consultar, investigar qué es, cómo nace, para qué es, qué sería hoy la Eucaristía, ¿sí? Pero quedémonos con todo lo que yo les digo, en que es el encuentro de todas las personas, que todas pueden caber en ellas. Yo cuando me piden que haga una misa, les digo, inviten a toda la familia, que vengan todos, ¿ya? Hasta con el miembro de la familia que no se habla, invítenlo, porque así lo incluimos, al hermano como venga, dice. La espiritualidad franciscana dice que hay que acoger al hermano como venga, con todos sus aciertos, con todos sus desaciertos, como él sea, tiene que caber en la espiritualidad franciscana, en nuestras fraternidades, porque sentimos que Dios los da a los hermanos. Nosotros no escogimos con quién vivir, yo no escogí vivir con los cinco que vivo en la fraternidad, sino que Dios los ha mandado por su vocación. Ellos no escogieron vivir conmigo, Dios nos ha dado la vocación, y hemos llegado a vivir la fe en la fraternidad, que es muchísimo más exigente.
Entonces las parroquias deben estar abiertas a la comunión de los hermanos, la comunión eclesial. Y lo más importante de la Eucaristía sería ser generosos y solidarios con los que sufren. Amén. Voy a recitar el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los niños que empiezan la vida, los hombres sin techo ni hogar, ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todo bondadoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concede, Señor, a tu Iglesia el don de la paz y de la unidad, significado en las ofrendas sacramentales que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamas a Abraham y le mandaste a salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar al pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo Jesucristo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y así darnos el Espíritu Santo, para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria.
Santo, 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 Santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan, bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Si pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos hoy a Guillermo de Castellana y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de la vicerrectoría académica y las demás dependencias, así como María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, Seráfico Padre San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy lo más importante que tenemos los católicos es la Eucaristía. Y entonces, parece que la Eucaristía es también arte. Tenemos también que entrar y celebrar la Eucaristía con mucho arte, pero esos son procesos que se van aprendiendo. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Concédele la paz a nuestra universidad, a todos los que trabajan en ella, a los profesores, a todos los estudiantes, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo el Señor pueden darse la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa de la Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. Si alguien desea comulgar, puede pasar. El último beato de la iglesia,
se llama Carlo Cutis, es italiano, tenía entre 14 y 16 años apenas, un adolescente. Utilizó los medios de comunicación para hablar de la Eucaristía. Dice que la Eucaristía la define como la autopista hacia el cielo. Y escribió un libro, entiendo que es bastante grande el libro, y recopila ahí todos los milagros eucarísticos. Si alguien tiene como el deseo de saber qué milagros se producen en la Eucaristía, Carlo Acutis explica detalladamente todo lo que acontece en la Eucaristía, para que le cojamos más amor a la Eucaristía, podamos profundizar en ella, podamos vivirla, claro está, con la gracia del Señor. Pero dicen que en la Eucaristía hay muchos milagros que a veces no los alcanzamos a percibir. Algunas personas sí los perciben. También dicen que está la presencia de muchos ángeles en la Eucaristía. Bueno, pues que el Señor nos dé la capacidad de seguir descubriendo todo lo que tiene la Eucaristía. Oremos. Concédenos, Señor Jesús, gozar plenamente de tu vida divina en el banquete eterno, que pregustamos en este sacramento de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que nuestros hermanos, los fieles difuntos, especialmente nuestros familiares, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Que el Señor los bendiga a ustedes, a sus familiares, especialmente a los que están enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con la alegría del Señor, que es nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Como una tarde tranquila, como un suave amanecer, era tu vida sencilla, en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre de Dios, danos tu silencio y paz para escuchar tu voz. Danos tu silencio y paz para escuchar tu voz.